Hola compañeros, buenas tardes. Este domingo 27 de octubre del 2024, les agradezco se hayan conectado. También les hago la invitación para compartir entre sus distintas redes sociales esta transmisión que sé será muy, muy interesante. El día de hoy entrevistamos al doctor Jaime Ernesto Vargas Mendoza. El doctor Jaime es una de las figuras clásicas, no solo de la divulgación en México, en lo que respecta al análisis de conducta, sino también una de las figuras que ya forman, han acompañado la historia de la psicología en México, el desarrollo de la psicología en México desde aquellos tiempos de los años 70. El currículum del doctor Jaime es impresionante, compañeros. No voy a hacer una lectura de él, creo que no hace falta, ya el doctor Jaime nos hará una breve reseña, una exploración en torno a cómo ¿cuál ha sido su camino dentro de la psicología? Revisaremos también cuáles son los puntos críticos y analíticos que el doctor tiene en torno a Cantor, en torno a Emilio Rives, claro está, en torno al interconductismo. Trataremos también, compañeros, lo que es la Asociación Oaxaqueña de Psicología, de la cual Jaime, junto con otros compañeros, son los fundadores. ¿Cuáles son los objetivos de esta Asociación Oaxaqueña de Psicología? ¿Cómo se organizan? ¿Quiénes las integran? ¿Quiénes la integran? Perdón. Así como también la plataforma Conductitlán, que es, no sé si haya sido la primera página de divulgación en Facebook, pero si no fue la primera, sería tal vez dentro de las primeras cinco. Y el material que ustedes pueden encontrar en esta plataforma es de lo más variado, de lo más versátil, pudiendo encontrar tanto seminarios como también textos en torno a la historia de la psicología. También en lo relativo a la psicología clínica, la psicología educativa, el trabajo con jóvenes, con adolescentes, psicología ambiental, psicología social, organizacional, conflictos de pareja. Es una página Conductitlán con muchísimo material, con muchísimo material y que viene operando desde hace muchos, muchos años atrás, cuando yo fundo Objetividad y Psicología. La fundo tras observar lo que realizaban Conductitlán y lo que realizaba en España también la organización de SABEC, allá por el 2016, pero Conductitlán ya venía trabajando de muchos, muchos años. Muchos años atrás. Y por último, compañeros, como es hábito de este espacio, las preguntas de los seguidores. El doctor Jaime, ya tuve la oportunidad de hablar con él y está totalmente abierto para contestar cualquier pregunta, duda, crítica que ustedes planteen aquí en la sección de comentarios, compañeros. Le envío un saludo a todos aquellos que ya se encuentran conectados, a la doctora Carla, Fabiola Cuña, que nos escucha desde el norte del país, desde Sonora, a Miguel Ángel Castro, que nos escucha desde España, a Sergio Arenas y a todos los compañeros y compañeras que se han conectado, a Hipatía Ambrosio y pues no se diga más, compañeros. Vamos a darle la entrada al doctor Jaime Vargas Mendoza. ¿Cómo te encuentras, compañero? Conviviendo con ustedes y en la mejor disposición, como bien dijiste. Muchísimas, muchísimas gracias. Me voy a tomar el permiso de hablarte de tú y de decirte Jaime, Jaime o Ernesto. Si a lo largo de la charla ya te digo doctor, pues tú entenderás. No, toma la libertad que quieras, yo soy Jaime para todos y estoy a sus órdenes.
Muchísimas gracias Jaime por aceptar esta invitación y para mí francamente es un honor poderte tener por aquí en este espacio para que aquellos que aún no conozcan Conductitlán puedan conocer no solo esta plataforma de Conductitlán, lo que hace la Asociación Oaxaqueña de Psicología, sino también las personas que se encuentran detrás de todo este trabajo, que entiendo tú eres el que lo comanda. Junto con tu esposa. Pero antes de entrar a eso, Jaime, y para hacer la necesaria introducción de nuestros invitados, ¿qué es lo que hace que te acerques a la psicología? ¿Cómo se dan esos primeros pasos en aquellos años en donde, pues, prácticamente fueron ustedes los que hicieron la psicología en México? En aquellos años, pues, incluso algunas facultades de psicología se encontraban, perdón que aquí me entró un sonido, algunas facultades de psicología aún se encontraban dentro de las facultades de filosofía y letras, y se enseñaba la psicología como una materia por ahí, un poco extraviada, y fueron ustedes junto con otros compañeros que ya de los cuales ya se irá tratando a lo largo de la entrevista, los que vaya, no creo no equivocarme, instituyen la psicología en México. ¿Cómo se dan a todos esos años tan interesantes, tan intensos de esta generación tuya tan activa? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Voy a platicarles informalmente un poquito, pues, primero de mi persona. Como todos saben, los que me conocen, yo nací aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez, México, en 1951, y el próximo mes de noviembre estaré cumpliendo 73 años de edad. Mi padre fue un médico militar con inclinación a la dermatología y la neurología. Oaxaqueño con ascendencia de la Sierra Juárez en un pueblo llamado Yalala. Un cirujano muy hábil y un orador sobresaliente. Mi madre fue originaria de Cualcomán, Michoacán. Ella era de origen campesino que creció en un rancho lechero. Yo fui el hijo de en medio. Tengo un hermano mayor y tuve una hermana menor que ya falleció. Desde temprana edad me interesé en la investigación. Posiblemente porque mi papá nos leía a mi hermano y a mí un capítulo antes de dormir, pues no había televisión, de grandiosas novelas con personajes increíbles, Dick Turpin, Arsenio Lupin, Sherlock Holmes. Fueron las novelas de Holmes, escritas por Sir Arthur Conan Doyle, las que me mostraron la importancia de desarrollar una aguda observación y un pensamiento deductivo para indagar la realidad. Mis primeros experimentos los hacía en la primaria, inyectando medicinas de mi papá a las plantas del jardín de mi mamá. También tenía una colección de cadáveres de insectos que me encontraba en el patio de la casa. Yo estudié hasta el bachillerato en la ciudad de Oaxaca. Fui un buen estudiante sin llegar a ser brillante. Me gustaba el teatro y la oratoria. Al terminar la preparatoria quería estudiar sociología porque tuve un maestro muy bueno de esta materia que quería emularlo. Mi maestro luego fue gobernador. Presenté un examen para ingresar a la licenciatura en sociología en la Universidad Iberoamericana, pero no pude ingresar a pesar de que saqué buena calificación, ya que se había iniciado la huelga del 68 y no tenía mi certificado de estudios con las oficinas de la universidad cerradas. Platicando con un amigo, estudiante brillante de mi generación, le pedí consejo vocacional. Él me preguntó en qué materias tenía mejores calificaciones, a lo que le contesté que en lógica, en historia de la filosofía y en biología. De inmediato me dijo que debería estudiar psicología y me recomendó comprar y leer un libro de Fromm y otro de Freud. Conseguí El miedo a la libertad de Fromm y La introducción al psicoanálisis de Freud. Al empezar a leer a Fromm, me pareció un texto tedioso, sin interés, lo tiré a la basura. Pero al leer a Freud, se me hizo por demás interesante. Así que durante la huelga, más de un año, me leí todos los libros de Freud.
Luego de tener por fin mi certificado de bachillerato, volví a presentar examen en la Ibero e ingresé a la licenciatura en psicología. Como estudiante en la Ibero, solo estuve 4 semestres que me sirvieron para cambiar mi postura del enfoque psicoanalítico a la psicología experimental. La influencia principal que recibí fue de Joaquín Mendoza, pasante de psicología en la UNAM, pues yo vivía en la casa de su mamá frente a la universidad como pupilo. Además de platicar conmigo, me traía libros importantes de las bibliotecas de sus maestros para que yo los leyera por las noches. Él estaba en un grupo de estudio conductual que se llamaba, se autodenominaban The Pigeon Staff. Por parte de mis maestros, formé parte de mi propio grupo de estudios alrededor de la doctora Graciela Rodríguez, jefa de laboratorio, auxiliada por 2 pasantes de la UNAM, Lisha Jacob y Carlos Fernández Gabs. Pero en particular me influyó el doctor Serafín Mercado, que recién había terminado, por cierto, su doctorado en Austin, Texas. Así también el maestro Benjamín Domínguez Trejo, a quien en una ocasión invitamos para que nos diera una plática. Increíble. Él era un egresado de la Universidad Veracruzana. De ellos me surgió el deseo de irme a estudiar a Xalapa. Xalapa era un lugar perfecto para estudiar psicología científica. Para empezar, la escuela estaba en la Facultad de Ciencias, junto a Matemáticas y Biología. Ahí nació el conductismo en México. Bueno, en realidad, todo empezó en la UNAM, con un grupo de estudiantes. El grupo se denominó Galileo Galilei y lo integraban Antonio Gago, Emilio Rives, Serafín Mercado, Luis Duarte, Lauro Bonilla, Javier Aguilar y Víctor Alcaraz. Ellos querían estudiar una psicología científica, objetiva, como se llama esta plataforma en la que estamos. Sus intentos no se pudieron lograr en la UNAM. Después, conocieron al doctor Rafael Velasco, que era el rector de la universidad en esos tiempos, y se dieron las condiciones para establecer una escuela de psicología. Al grupo original se le unieron Florente López y José Huerta, además Gustavo Fernández y Arturo Bouzas. Con el tiempo, a esta formación de profesores se les conoció como el Grupo Xalapa. Para consolidar su formación científica, acordaron irse progresivamente a estudiar en el exterior y regresar a Xalapa. La escuela progresó rápidamente y el conductismo se empezó a enseñar de manera formal cuando Emilio Rives regresa de una maestría en Canadá y habiendo conocido a Sidney Bijoux y a William Schoenfeld. Junto con los alumnos de la escuela, empiezan a aplicar técnicas operantes en el Centro de Educación Especial ubicado en el edificio recién remodelado del Hospital Civil allá en Xalapa. Yo llegué a Xalapa a finales de 1971. La escuela ya no era la misma. Había tenido un gran conflicto entre alumnos del área de psicología industrial y los de psicología clínica en relación a la figura de Emilio Rives, quien dirigía la escuela. Al final, le descubrieron malversación de fondos y tuvo que salir. Abandonó la escuela y prometió destruirla, yéndose a la UNAM y llevándose a la mayoría de los maestros. Solo se quedó al frente de la escuela Florente López. Y los alumnos más destacados se hicieron cargo de las materias. Ya no era el escenario que yo esperaba. Sin embargo, Xalapa era maravillosa. Había una atmósfera cultural juvenil increíble. Todos estudiábamos con verdadero empeño. El mejor de mis maestros fue Florente. Y ahí conocí a Carmen González, compañera de estudio y compañera de vida. Otros amigos destacados fueron en ese entonces Javier Nieto, Edgar Galindo, Elías Robles y Víctor Arredondo. Alumnos brillantes que fueron mis maestros, puedo contar a Rafael Bullé, Irma Torres, Rosa Guadeleva. Recuerdo con cariño también a maestros venidos del extranjero, como Paul Speller, Annie Cobalt y Patch Barnett. Ese fue mi acercamiento a la psicología. Entonces, por lo que entiendo, tú comienzas tus primeros pasos en el estudio de la psicología en la Universidad Iberoamericana. Así es. Y de ahí saltas a Xalapa. ¿En qué momento llegas a Iztacala?
Porque hasta donde tengo entendido, Jaime, en donde ya se constituye si bien el núcleo se encontró en Jalapa, pero en donde ya se instituye una escuela formal para el estudio de la psicología con todo un programa de estudios desarrollado en específico para eso, es precisamente en Iztacala. Y sé, hasta donde tengo entendido, que tú fuiste incluso profesor de Iztacala. ¿Cómo se dan esos primeros años ahí en Iztacala? Y también una pregunta a propósito de lo que comentaste. Cuando nos hablaste de la malversación de fondos, ¿te referías a Jalapa con este Sí, Emilio? el presupuesto de la escuela, como te decía, la escuela estaba en la Facultad de Ciencias y en ese entonces Emilio era el director de la Escuela de Psicología. Ah, ya La Escuela veo. de Psicología tenía un programa de 4 años, 2 años de una plataforma común, y los 2 últimos años había opción para estudiar psicología industrial o psicología clínica. En realidad el área de psicología clínica era psicología experimental, porque no solamente era clínica, educativa, social y todo lo que quieras, menos industrial. Bueno, y siempre hubo un celo entre las dos áreas, porque la mayoría de los estudiantes locales, que ya eran muchachos y muchachas que vivían en Jalapa, estaban en el área industrial, porque aparentemente era más sencillo. En el área de clínica daba clases, por ejemplo, Emilio, ¿verdad? Y allí estábamos estudiando, digamos que francamente, porque teníamos de visita y maestros también titulares que venían de Estados Unidos, que llegaban a sorprenderse porque decían: es que lo que están viendo acá, nosotros lo estamos viendo en el doctorado, lo estamos viendo a nivel de la maestría de análisis experimental, ¿verdad? Y en el segundo semestre se revisaba, por ejemplo, el libro de Murray Seidman, de tácticas de investigación. Y la mayor parte de las cosas que leíamos, las leíamos en inglés. Sí, claro. En ese entonces, que les estoy platicando, que era casi la prehistoria, no había fotocopiadoras. Entonces pasábamos las noches en la casa de mi esposa con unas maquinitas de escribir secretariales y con todas las copias que se podían hacer de papel carbón, ¿verdad? Metido ahí en la maquinita, copiando del libro del maestro, hoja por hoja en inglés, las noches completas. ¿Para qué? Para que todos tuviéramos los apuntes y pudiéramos estudiar. Entonces era como les decía, una atmósfera extraordinaria. Teníamos un culto. Las gentes que llegamos ahí, llegamos, ¿qué podríamos decir? Libar, ¿verdad? El néctar de las flores del conductismo. Veníamos gentes, por ejemplo, yo de Oaxaca, yo era el único de Oaxaca, yo siempre fui el indio de Oaxaca. Y sigo siendo, con mucha alegría y gusto. Y venían otras personas, llegaron personas de Chihuahua, venían personas de Brasil, de Colombia. Era extraordinario. Era un ambiente totalmente educativo. Jalapa todavía, creo yo, es la sede de la juventud progresista de este país. Todos los eventos importantes que tengan que ver con la juventud tuvieron o nacieron en Jalapa. Yo podría pasarme días platicando de ese entonces, de la cantidad de anécdotas que viví, que fui testigo, de la gente que conocí tan interesante. Yo en ese entonces, por la influencia de un compañero, Jorge de Haro, entré a hacer teatro, teatro universitario. Fue otra experiencia fabulosa para mí. Ganamos un segundo lugar en un certamen de teatro universitario. El premio era un viaje a Centroamérica. Y en realidad la obra que nos llevó a ese premio, solamente actuábamos una compañera y su servidor. Era una obra de teatro absurdo. Muy bonita. Yo tuve que elegir en ese momento qué quería hacer de mi persona en el futuro, si quería yo ser actor o quería yo ser psicólogo. Porque teníamos exámenes programados y no me podía ir de viaje porque tenía mis exámenes. Yo decidí continuar con la escuela y dejar la actuación. Es un viejo amor que yo tengo, ¿no? El teatro. Y todavía tengo una amistad fraterna con Jorge de Haro,
Él ahorita está recuperando una intervención quirúrgica en Barcelona, España. Él es no solamente un gran actor, un gran director, sino también un dramaturgo. Y bueno, podría hablar mucho acerca de él. El teatro es una cosa muy interesante, porque yo, como muchos compañeros que salíamos de psicología, rápidamente encontramos trabajo en las escuelas. Y el teatro es una herramienta fabulosa. Muchos de los maestros, ¿cómo decirlo? La educación se actúa. Los instructores son actores. Entonces, si uno tiene en el repertorio desarrolladas algunas habilidades de actuación, uno puede desempeñarse mejor como profesor. Alguna vez Jorge Diaro hizo un taller precisamente de habilidades teatrales para instructores, que es una cuestión sensacional que yo creo que todavía sería de muy valioso su aplicación. E Iztacala, ¿cómo se funda Iztacala? ¿Cómo llegas a Iztacala y qué problemáticas encuentran ahí para el impulso de la, pues de esta licenciatura? Que sí, en efecto, yo también he escuchado eso, que los programas que se estaban impulsando aquí en México eran vanguardistas y reconocidos precisamente hasta por los Estados Unidos, porque aquí a nivel licenciatura se estaba enseñando cosas que allá se enseñaban a niveles de posgrado. Pero en Iztacala, ¿cómo se da esta fundación de la, en ese entonces, SENEPE Iztacala, En Escuela efecto, Nacional de Estudios Profesionales? ni más ni menos. Pues fue una cosa muy interesante. Yo en ese entonces estaba trabajando en Jalapa, después de haber pasado por Oaxaca. En realidad, cuando yo terminé mi carrera en Jalapa, un poquito antes de que yo hiciera mi examen recepcional, se me ofreció la oportunidad de irme a trabajar a la Escuela de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma. No, es oficial, de San Luis Potosí. Era así como la hija de Jalapa, la hija pequeña de Jalapa. Y nos fuimos Carmen y yo a trabajar allá. Estuvimos un poco de tiempo. La experiencia fue muy agradable. Yo en ese entonces fui titular tuvimos tiempo completo, ¿no? En el contrato. Yo fui titular de la materia de aprendizaje, de motivación. Yo era el director o el jefe, mejor dicho, del laboratorio de prácticas. Y utilizaba en ese entonces el sistema de instrucción personalizada. Algo que había traído Víctor Arredondo a Jalapa después de terminar su maestría en Estados Unidos. Y utilizábamos, en principio, el sistema Keller, ¿verdad? Pero con un matiz diferente que venía de Western Michigan, de Dick Malott. Entonces, era un trabajo excesivo porque los materiales que usábamos estaban programados y los alumnos estudiaban y progresaban a su propio paso. Entonces, había exámenes muy frecuentes, exámenes cortos, porque estaban divididos en temas, ¿verdad?, para toda la bibliografía. Y al término de la bibliografía, cuando los alumnos ya lo habían leído y estudiado y sentían que lo dominaban, presentaban su examen. Y si no salían bien, porque se les exigía que tuvieran por lo menos 8 para poder acreditar ese tema y pasar al siguiente tema, ¿no? Era un programa lineal, podríamos decir. Entonces tenían hasta 3 oportunidades, ¿no? Primera oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad. Los exámenes eran escritos, de esos que coloquialmente les dicen de confusión múltiple, ¿verdad? Y yo recuerdo que vivía en un departamentito allá en San Luis Potosí, que era bastante amplio, tenía una terraza, no tenía yo ni muebles siquiera, entonces en un cuarto enorme que podía haber sido una recámara, tenía yo montones de papeles en el piso, de los exámenes que ya había yo calificado y de los que me faltaban calificar, y todos los días, porque yo les daba clases a 3 grupos, llegaba con otros paquetes. Y tuve que pedirle a un alumno brillante de ese entonces, un buen amigo, que fuera mi ayudante. Y sin que yo le diera dinero, ¿verdad? Ni siquiera quiso aceptar créditos para mejorar su calificación. A mí me ayudó muchísimo.
fue el que ahora es el doctor Jesús Rosales. Tiene un doctorado y trabaja en la Universidad del Norte de Texas. Es una persona muy brillante. Está casado con un analista conductual también muy brillante, que es Shala Alay. Y bueno, nos mantenemos a la distancia como grandes amigos a pesar de todo. Después de estar ahí, Carmen y yo dejamos la Universidad de San Luis Potosí, decidimos contraer matrimonio y nos venimos aquí a Oaxaca. Y estando aquí en Oaxaca, pues yo trabajé en primer lugar en el gobierno del estado, yo fui técnico criminológico, tenía mis oficinas en la penitenciaría del estado en el día y en la noche estaba yo en el Palacio de Gobierno. Y bueno, en ese entonces empezamos a aplicar la ley de normas mínimas para la readaptación de sentenciados. Y yo le aplicaba el MMPI a los presos que ya tenían un tiempo de estar cumpliendo su pena. Y evaluaba yo la peligrosidad para someterlos a una preliberación. Entonces, pues conocí todas las prisiones del Estado. De mí dependían, ¿verdad? Prácticamente todos los presos del fuero común que estaban a cargo del gobernador para el que yo trabajaba. Y saqué una cantidad enorme de personas, todas las que pude de las cárceles. Me encontré, pues ya te podrás imaginar, muchos niveles de injusticia. Encontré muchas cosas folclóricas, al respecto de los casos, porque leía yo los expedientes de los presos. Mi esposa podría confirmar que en la noche me sentaba yo y hablaba solo de todas las cosas que leía y enfrentaba en ese entonces. Pero como yo siempre he sido recto y nunca me corrompía, a pesar de que me ofrecían dinero, balones llenos de billetes, a sus hermanas, a sus esposas, una vaca, un toro, no sé, lo que tú quieras, jamás recibí ni siquiera 50 centavos. Y gracias a ello yo puedo andar en la calle libremente sin andar cuidándome la espalda. Y muchas veces me encuentran y me reconocen y me saludan con agrado, lo cual para mí es muy agradable. Yo trabajé con un abogado en ese entonces que ya falleció, que era una persona muy preparada, y yo pude tener una mejor idea de lo que era realmente un abogado criminalista, penalista. Fue toda una experiencia en ese entonces. Estando en esto fue cuando fundamos la Escuela de Psicología y fundamos la Asociación Oaxaqueña de Psicología. Yo en ese entonces también entré al área de educación especial aquí en Oaxaca y me hice cargo de una nueva escuela que era el CECADE, un centro de capacitación de educación especial para adolescentes. Se les enseñaban oficios y se les buscaba un trabajo, se les colocaba y se les supervisaba con una trabajadora social que tenía ya muy eficiente. Teníamos un taller de cocina, teníamos un taller para reparación de aparatos electrodomésticos, teníamos un taller de belleza, por cierto, ahí había muchas muchachitas sordomudas, muy inteligentes. Teníamos un taller de carpintería, también recuerdo. Y en un principio no teníamos un domicilio, trabajábamos en la casa de un maestro. Ya posteriormente nos dieron un pequeño lugar donde poder desempeñarnos. También se me acercaron padres de familia interesados que tenían sobre todo niños con problemas de desarrollo cognitivo, retraso mental, dijérase, problemas estructurales de los niños, síndrome de Down, algunos pocos que apenas estaban diagnosticando con problemas de trastorno autista. Y entonces yo fundé una escuela particular con una agrupación de padres de familia que le llamamos el Instituto Keller. Pero no tanto por la cieguita Helen Keller, ¿verdad? No muy famosa ella, sino más bien por Fred S. Keller, amigo y maestro de Skinner. Sí, de Skinner. Ajá, yo le escribí a Fred S. Keller y le dije, dice el doctor que así, así, fundé una escuela aquí en Oaxaca y estoy haciendo esto. Y se puso muy contento porque le dije, yo le puse el nombre de usted porque es una persona que yo admiro. Y quisiera pedirle, por favor, que me mandara una fotografía para poner una fotografía suya ahí en mi oficina. Y me mandó la fotografía que tengo aquí enfrente y que estoy viendo en este momento, una fotografía muy bonita, colores. Y yo estoy muy contento de ese entonces, ¿no? Pero trabajando en estos asuntos que te platico, me estaban ofreciendo ya una plaza en salubridad para trabajar en el Hospital Civil.
cuando me llegó la invitación mi gran amigo y carnal, dijérase, el Díaz Robles Otelo. Él estaba allí en Jalapa junto con los compañeros dando clases ahí en la Facultad de Psicología, pero volvieron a tener un encuentro con las personas de Industrial y tuvieron un problema que hizo que se dividieran. Y para ellos les fundaron un centro especial para que tuvieran ahí sus plazas y hicieran trabajo, un centro de investigación y desarrollo humano. Entonces me invitaron para que me fuera yo para Jalapa con ellos. Y para mí era una invitación que no podía yo resistir, ¿no? Yo era un grupo de amigos completamente cercanos y queridos, y recordando el ambiente y la buena circunstancia de Jalapa, yo me fui a Jalapa encantado de la vida. Carmen me llegó a acompañar un poquito después. En Jalapa era curioso porque yo trabajaba, mi plaza estaba en ese centro, pero yo tenía que dar clases en la Facultad de Psicología, yo daba aprendizaje porque no había quien diera esa materia. Como en medicina la materia más importante siempre ha sido bioquímica, en la Escuela de Psicología de Orientación Científica la materia más importante siempre será y ha sido aprendizaje. Y esa era la materia que yo daba. Fue una circunstancia curiosa porque pues yo daba con mucha pasión, como siempre lo he hecho, mi materia. Yo les daba apuntes a mis alumnos, revisábamos artículos del GEAB, ¿verdad? Y tuve algunos alumnos destacados, ¿no? Pero yo creo que empecé a causar un poco de temor, ¿verdad? Porque pues yo creo en la libertad de expresión, en la libertad de cátedra, y expreso lo que pienso y lo que siento como lo hace una persona mentalmente sana, ¿no? Que es locuaz, que es espontánea como soy yo. Y para mí, viéndolo a lo lejos, me empezaron a tener envidia, particularmente un cubano que estudió allí, que era de unas generaciones anteriores a la mía, Wilfredo Salas. De tal manera que casi me pasó lo que le pasó a Sócrates, ¿verdad? Que lo acusaron de envenenar a la juventud. Y me hicieron una especie de juicio, ¿no? En la biblioteca, me acuerdo, ¿no? Fueron representantes de la rectoría y me acusaron ahí de cosas absurdas, ¿no? Yo me sorprendí mucho, me defendí pues diciendo lo que yo pensaba, lo que yo había hecho. Realmente no tenía ningún sustento. Finalmente, la conclusión, después de dos grandes sesiones, ahí todos en contra mía, llegaron a la conclusión deliberaron, ¿verdad? Como si estuviera yo en un juicio, prácticamente así era la atmósfera, que tenía yo que dejar de dar la materia y que me retirara yo de la facultad. Y yo dije, pues no tengo ningún problema al respecto, ¿no? Yo en realidad mi plaza ni siquiera pertenece a la facultad, pertenece al centro donde estaba yo con Elías, que era mi jefe directo. Y dejé de dar la materia. Y estando allí ya con Elías, de regreso, empecé a hacer algunas investigaciones propias en el laboratorio que teníamos ahí, con un poquito de equipo de relays, de relevadores, de electromecánico, ¿no? Estoy hablando de cajas de Skinner. Tenía yo dos proyectos ahí medio raros e interesantes. Mi esposa estaba escribiendo su tesis sobre agresión. Yo había hecho mi tesis de licenciatura sobre la polidipsia, es decir, conducta inducida por programa, conducta adjuntiva, le dicen elegantemente. Y a través de una amiga que era en ese entonces esposa de Florente, muy amiga de mi esposa y mía también, Mercedes, ella estaba trabajando dando clases en Iztacala y estaba estudiando la maestría en análisis experimental de la UNAM, estaba ubicada en Coyoacán, la delegación de Coyoacán, y que la dirigía su esposo, mi maestro y padrino de bodas, Florente López. Entonces, a través de ella me dijo, oye, fíjate que ya hablé con Emilio y me pidió que les diera yo un consejo de quién podría venir aquí a dar unas materias, porque la escuela ha crecido mucho, tenemos muchos alumnos y nos falta personal. Él quiere que te vengas para acá a trabajar. Mi esposa estaba embarazada y estaba a punto de nacer mi hijo. Y todo sucedió curiosamente. Mi hijo nació un domingo, un frío día de noviembre en Jalapa.
lleno de neblina. Y al día siguiente, en la mañana, yo agarré mi carrito, un carrito pues modesto y viejito, y me fui manejando a México. Jamás había yo manejado en la Ciudad de México. Y empecé a dar clases ese mismo día en Iztacala, para lo cual yo vivía por Ermita Iztapalapa, por todo el viaducto hasta llegar al Estado de México, la vía Gustavo Vaz, entrar a Iztacala, llegar antes de las 7 de la mañana, porque me contrataron también tiempo completo. En Iztacala las materias eran de 2 horas y estaba pues el diseño curricular, que era muy amplio, la concepción que había hecho Emilio. Él siempre fue muy ambicioso en sus proyectos y a mí me ubicaron en dos áreas, que era psicología experimental animal y psicología experimental humana. De manera que yo daba clases en los 4 primeros semestres de la carrera. Y fue muy interesante. Yo me veía muy joven, siempre me he visto, ya ahora ya me ha golpeado el tiempo, ¿verdad? Pero yo me veía siempre muy chamaco, ¿no? Y siempre he sido así, vital y locuaz. De manera que yo llegué a dar mi primera clase, se sorprendieron porque pues, yo me subí al estrado, allí me senté como el maestro, y los alumnos pues, me veían así como rarón, ¿verdad? Ya cuando llegó la hora, yo como soy de la vieja escuela, ¿verdad? Me paré, les dije que iba a empezar la materia, emparejé la puerta, ¿verdad? Me subí al pizarrón, que era todavía de gises y borrador. Puse en la esquina superior izquierda el nombre de la materia, el tema que íbamos a revisar, la fecha en que estábamos, en lo que los alumnos veían que hacían y se sentaban, abrían su libreta, lo que fuera. Entonces ya volteaba yo a dar la clase, porque en el teatro yo aprendí a no hablarle al pizarrón, sino a hablarle a las personas. Y a moverme, no quedarme fijo ni estar sentado. Era una clase de 2 horas. Entonces empecé yo a platicar sobre el temario, que ya había yo recibido el temario, a desarrollar los temas y a hacer los apuntes en el pizarrón convenientes para resumir lo que estaba yo exponiendo. El grupo, el salón estaba lleno. Cuando terminé, que ya era la hora, terminé como unos 5 o 10 minutos antes de las 2 horas, bajé hacia la puerta, abrí la puerta. Me subí otra vez al estrado y les dije que la clase había terminado. Con esta expresión que se usaba en la iglesia, ¿no? Levantemos el corazón, la clase ha terminado. Ya se sonrieron un poco. Y yo vi que se quedaban cuchicheando, ¿no? No se salían del salón. Y yo me quedé allí todavía porque también se me hizo grosero que me saliera yo velozmente como huyendo. Ya empezaron a salir algunos alumnos y se acercaron algunos alumnos a platicar conmigo. Yo les pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que murmuraban? Y entonces una compañera, mi alumna, recuerdo esto muy bien, me dijo, es que maestro, es la primera vez que nos dan una clase y que el maestro no dice ninguna grosería. Yo me quedé todavía más sorprendido y les dije, bueno, espero que no los haya yo aburrido. Nunca nos aburrimos en esa clase. El día que tenían conflicto, que estaban enojados, me decían, maestro, fíjese que pasó esto y esto. Les decía, miren, vamos a dejar de relajarnos un poquito. Yo había nombrado a alguno de los alumnos mi editor particular del grupo. Entonces le decía, a ver, el compañero, bueno, la compañera editora, que tome nota, por favor. ¿Y qué les parece si vamos a escribir una poesía colectiva en el pizarrón? Y entonces yo les decía, miren, yo voy a escribir una frase, una línea, y alguien otro me dicta otra línea, ¿no? Y así vamos a escribir, y el compañero editor las va copiando. Y ponía yo una línea provocativa, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que alguna vez puse una frase de una canción conocida de Bob Dylan, ¿no? Si no tienes nada, no tienes nada que perder. If you got nothing, no, you got nothing to lose. Y les puse la frase, ¿verdad? Y a alguien más se le ocurrió otra frase así interesante y empezamos a hacer poesía que no tuviera métrica ni que tuviera ritmo, ¿verdad? Pero se empezó a dar un discurso y un intercambio muy interesante y lo copiaba el compañero o la compañera editora. No era muy frecuente, pero sucedían este tipo de cosas.
O a veces platicábamos de la problemática que tenían, me pedían consejo, yo les platicaba. Era muy curioso. Había mucho que revisar, era un altero de fotocopias de artículos en inglés. Yo me despertaba, porque vivía relativamente cerca en el Estado de México, ya para ese entonces. Me cambié, ¿verdad? De donde estaba yo al principio, porque era demasiado temprano que tenía yo que salir y manejar y exponerme. Pues yo llegaba y teníamos un cubículo, me acuerdo, compartí yo el cubículo con Héctor Martínez y con Carlos Aparicio. Y como eran los 80s de aquel entonces, nos decían los BGs a los tres, ¿verdad? Y le pusimos un letrero a nuestro cubículo que se llamaba El Abrevadero de los Dinosaurios. Y yo llegaba porque vivía más cerca. Muy tempranito, antes de las 7. Bueno, yo siempre he sido muy tempranero porque mi padre era militar, vivíamos en Oaxaca enfrente del cuartel. Yo me despertaba con la diana a las 5 de la mañana. Y llegaba yo a Jalapa, digo, a Iztacala muy temprano. Iba yo a llenar la cafetera al baño, ¿verdad? Y a preparar el café para que cuando ya llegaban los compañeros, nos íbamos con nuestra buena taza de café a dar clases a las 7 de la mañana en punto. Fue, digamos, agradable. Era una cosa un poquito rara porque no había libertad de cátedra. Ahí teníamos que seguir el programa que era, como te digo, muy intenso, para lo que yo tenía que levantarme a las 4 de la mañana para ponerme a estudiar las materias y los artículos que tenía yo que exponer. En ese entonces yo estaba haciendo mis planes para irme a estudiar mi doctorado a Estados Unidos. Hablé con con Florente, que siempre fue un apoyo para mí, y le estaré siempre agradecido. Y él me dijo, mira, hay una oportunidad de que te vayas a estudiar a San Diego con Edmund Fantino, que es un especialista en reforzamiento condicionado. Y como somos amigos, ahí el programa es de doctorado de 5 años, me dijo, pero como somos amigos y me tiene mucha confianza, tú puedes venir a estudiar acá, aunque no te inscribas, la maestría en análisis experimental aquí en Coyoacán, como oyente, pero te va a servir para cuando te vayas a San Diego, en lugar de que hagas 5 años, nada más hagas 2 y ya puedas hacer tu presentación del doctorado. Yo le dije, pues me parece fabuloso. Así que trabajaba yo en la mañana en Iztacala, dando clases una detrás de otra, porque no nada más era el trabajo frente al grupo, el diseño curricular de Emilio, también eran horas de prácticas de laboratorio con animales en unas cajas BRS que teníamos en unos laboratorios muy bien montados. Y también teníamos sesiones de asesoría con los alumnos. Las tutorías, ¿no? Famosas tutorías, exactamente. Entonces yo les enseñaba a hacer en tarjetas bibliográficas pues los resúmenes de los artículos, las fichas bibliográficas, los elementos básicos de un ensayo descriptivo, después de un ensayo crítico. Y el currículum estaba diseñado de tal manera que poco a poco los alumnos iban haciendo su tesis de licenciatura, ¿no? Y eso garantizaba que la productividad de la escuela pues estuviera en un buen nivel, porque no sucedía como en otras escuelas de la misma universidad, que salían los pasantes, tardaban 5, 6, 10 años, ¿no?, para hacer su tesis, lo cual era muy bueno. Pero parte de lo que teníamos obligación, todos los maestros, era enseñar el modelo teórico de Emilio, que en ese entonces se había publicado su libro de teoría de la conducta, ¿no? Donde es autor Pancho López con Emilio. Y yo nunca simpaticé mucho realmente con ese enfoque. Cuando leí el libro, pues me pareció encriptado, ¿verdad? Y como tenía yo tanto que estudiar, para dar las clases, por supuesto, no tenía tiempo porque siempre me dieron ganas de hacer un análisis crítico, ¿no? Pues yo le veía muchas cosas ahí medias extrañas. Finalmente, se hubo un poquito de rebeldía por parte de los alumnos.
A mí me veía Emilio siempre con suspicacia, porque desde que nos conocimos ni me cayó bien a mí, ni creo que yo le caí bien a él tampoco, ¿no? Pero nunca nos peleamos o nos insultamos o nos hicimos algo feo. En las sesiones del colegio de profesores, de los niveles en los que estaba yo trabajando, Emilio las presidía, pues yo le hacía preguntas posiblemente incómodas. Emilio en ese entonces estaba estudiando su doctorado en la UNAM y llegaba cargando el gordo libro de Aristóteles de Ánima, ¿no? Y lo ponía sobre la mesa. Y yo me moría de la risa. Y pues teníamos que dar el catecismo que él había escrito, ¿no? Y platicar ahí de su modelo de interconductismo de campo paramétrico, como le llamó en ese entonces, ¿no? Se dio pues un momento como de tensión, de crisis en los alumnos que estaban hartos de que les dictaran ahí el catecismo de Emilio y que tenían inquietud de aprender otro tipo de cosas, ¿verdad? Porque pues, ellos platicaban con otros que estudiaban psicología en otras universidades, en otros estados, y pues era una cosa completamente diferente. Y esa inquietud empezó a convertirse en un conflicto o un enfrentamiento directo. También había un grupo de psicólogos que venían de Argentina, de Uruguay, que eran supuestamente marxistas. Sí, los freudomarxistas, ¿no? Es una cosa bastante rara. Y se dio un evento, digamos, para atenuar esta conflictiva, que fue el primer simposio interno de revisión curricular. Entonces yo que había leído muy bien los ejes sobre los que diseñó su currículum Emilio, uno de ellos era la desprofesionalización de la psicología. Yo ya me había leído los libros de Iván Illich, ¿no?, al respecto y escribí una ponencia para ese simposio interno sobre la desprofesionalización de la psicología, precisamente. Pero no solamente tocaba yo ese tema, sino hacía una crítica también al programa de la licenciatura de Emilio. Y se me echaron encima también porque dije algunas cosas que tenían que ver con la aplicación de la psicología y el papel del psicólogo en la sociedad. Y entonces estos pseudomarxistas me quisieron cuestionar al término de mi ponencia. Pero como yo en mi preparatoria tuve un buen maestro de sociología, pues los argumentos que ellos empezaban a manejarme, yo me reía de ellos y contestaba con anécdotas familiares, hasta que en un momento los acusé de beberianos. Que precisamente, pues burgueses, ¿no? Dicho de Bueno, otra manera, ¿no? qué bueno, tú sí sabes. Y entonces saltaron de las sillas, ¿verdad? Y quisieron atacarme. Pero a mí los alumnos me tenían mucho cariño, como yo recíprocamente se los tenía a ellos. Y los alumnos me defendieron. Yo de ese simposio prácticamente salí cargado como torero. Y los alumnos, ya fuera del auditorio, un grupo numeroso más bien de alumnos, me propusieron dejar la universidad, irme con ellos y fundar la primera escuela libre de psicología, así como existía la escuela libre de derecho. Y yo les dije, no, muchachos, no, 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 yo no puedo hacerles una maldad de esa naturaleza, no, no, no. Ustedes tienen que portarse bien, no se peleen con sus maestros, terminen su carrera, pónganse a estudiar. Miren, yo me voy a ir de aquí, yo tengo proyectado también seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, no, dejen esas ideas raras, no se metan en problemas, ¿no? Y decidí salirme de Iztacala. Antes de seguir, porque esto que me comentas, incluso por eso no te he interrumpido, está porque hay un montón de versiones en torno a cuáles fueron las causas por las cuales implosiona este programa de Iztacala. Algunos han dicho, sus promotores, es que fueron las envidias, ¿no? Eso es lo que dicen sus promotores, todo funcionaba
va muy bien, pero las envidias, y vaya cada quien a entender qué es eso de las envidias, pues las envidias, el programa implosiona. Y tú aquí lo que nos estás comentando, y me gustaría si pudieras abordar un poquito más, también en la medida de lo de lo de hasta donde guste llega, por lo que mencionas, es el programa. Tengo entendido que originalmente se crea bajo un modelo operante. Emilio se acerca al interconductismo y ya termina su teoría de la conducta hasta los años 80, pero inicia como un modelo operante. Y está constituido así el plan de estudios, pero lo que me dices es cuando él, o así lo entiendo, hace su teoría de la conducta con este Francisco, busca, pues de alguna manera, y dime si me equivoco, imponer la enseñanza de teoría de la conducta, aun cuando no estaba contemplado originalmente en el programa de estudios, y es una de las causas por las cuales comienza a implosionar, sumado precisamente pues a estos movimientos migratorios que se dan pues producto de que si llegan los prudomarxistas, producto de las dictaduras latinoamericanas que se estaban dando ahí en Argentina, ¿no? Porque pues llegan aquí, no, incluso no por gusto, sino porque pues fueron, o sea, algunos incluso se fueron a España y esto, pero muchos llegaron a México, ¿no? Se da por eso, o sea, de alguna manera los propios promotores, en pos de impulsar su programa de estudios, llevan a su misma implosión, ¿o me equivoco? Yo creo que estás exactamente en lo cierto, creo que lo expresé bien y lo entendiste correctamente, pero hay un elemento más. Emilio no siempre ha sido, pues digamos, autoritario y prepotente, sino que sus seguidores han sido bendecidos por él, ¿verdad? Es a los que apoya, a los demás, no solo no los apoya, les pone piedras en el camino, como me puso a mí mismo. Y empezó a desarrollarse un grupo de fieles acólitos de Emilio, que eran conocidos como los robotines, ¿verdad? Muchos de ellos todavía siguen en Iztacala, ¿verdad? Y son a los que les publican sus trabajos, ¿verdad? En la revista mexicana de análisis de la conducta de la SMAC, o en otra revista que después fundó ya cuando se fue a Guadalajara. Porque es más o menos la misma historia de lo que sucedió en Jalapa, volvió a suceder en Iztacala. Pero es que es la mecánica de Newton, ¿verdad? Una fuerza produce una fuerza contraria, y pues ahí salen las chispas, ¿verdad? Y es la transformación. También más bien podríamos ver la cuestión de la evolución de las especies y de las culturas, ¿no? Si nos ponemos ya en un plano objetivo y amplio. Entonces, esto fue realmente para mi manera de ver. Y yo en lo personal, pues si yo firmo un contrato, pues estoy reconociendo, ¿no? Que tengo que cumplir con lo del contrato. Claro, es una cuestión legal. Sí, por supuesto, Todos por los trabajos supuesto. son enajenantes, en el sentido de que uno no es dueño de uno mismo, uno tiene que hacer para lo que se contrató, lo que dice el contrato. Exacto. Entonces yo siempre he querido ser un buen trabajador, a mí me enseñaron eso en la familia, mis padres, mis maestros. Entonces yo traté siempre de hacer lo que se decía que tenía yo que hacer. Y tuve mucho éxito porque incluso Emilio, que daba las mismas materias que daba yo en otros grupos, tenía sus alumnos y sus alumnos iban a escuchar mi clase por la ventana del salón porque confesaban que a él no le entendían. Entonces ahí son las cuestiones de las envidias, de los roces, de las cosas que uno no quiere provocar directamente, pero que suceden en la dinámica social. Y yo también tenía ciertos conflictos con los robotines de Emilio, porque eran personas pues, subidas de tono, ¿no? Presuntuosas, prepotentes, incluso hasta irónicas, burlonas. Y eso siempre ha pasado, un cierto clasismo, ¿no? Que no debería de ser, creo yo, los que son los super sabios, ¿verdad? Los que están en la primera línea, que son los que leen en inglés y se saben todo y se recitan, ¿no? Había uno que decía que se había leído todos los artículos del IEA. Y era famoso por eso, ¿no? Era curioso.
Yo ahí conocí personas muy buenas, gente muy dedicada. Todavía tengo mis amigos, Javier Nieto, por ejemplo, que está por allá, algunos otros compañeros. Bueno, yo recuerdo con cariño el tiempo que estuve en Iztacala. Fue complicado para mí. Una vez tuve un accidente ahí en la Gustavo Vaz, casi me mato, mi cochecito lo partí prácticamente en dos. Y ahí empezó el declive, ¿no? El que me hizo ya ir pensando en dejar la Ciudad de México. La toxicidad del aire, lo impersonal de las relaciones con la gente, ¿no? Se parecía mucho a la famosa novela de Sartre, que se llama La Náusea, ¿no? La biografía de Antoine Roquelin. Yo me sentía ya como Antoine Roquelin, simplemente un número, una parte más de una maquinaria. Y no había mucho que aportar personalmente, ¿no? Todo estaba en el currículum, en lo que tenía uno que decir. Y si uno criticaba tantito, se le echaban encima a uno los robotines, ¿verdad? Yo recuerdo que... Sí, dime, dime. Una pregunta, Jaime, enmarcado en esto, y lo que estás diciendo es oro molido, ¿eh? Enmarcado en esto. No, sí, porque mira, no es típico. Este tipo de cosas no aparecen publicadas en revistas científicas. Y son, al fin de cuentas, pues son parte de la historia de nuestra disciplina, ¿no? Así es. Porque muchas veces se detalla la historia de una disciplina o de una actividad, desde el punto de vista oficial, ¿no? Lo que dicen sus impulsores, y pues está bien, pero hay un montón de matices, ¿no? Por ejemplo, poquito antes de entrar a cámara, y les comento, compañeros, me preguntó el compañero Jaime, pues, de quién era el busto, y yo le dije, pues, de tal persona, es este Stalin, ¿no? Para los que tengan la duda. Por hacer un símil, también hay toda una leyenda negra porque hay una historia oficial en torno a ese personaje. Y de igual forma, hay una historia oficial en torno a cuáles fueron las causas por las cuales un programa tan vanguardista como lo fue el programa de psicología de Iztacala, pues fracasó. Fracasó hasta el grado en que actualmente, pues, de eso ya no queda nada, pero muchos, pues, lo seguimos recordando. A mí me tocaron ya los coletazos de ese programa, pero lo seguimos recordando como un programa que generó a muchos de los grandes psicólogos del país, ¿no? Y había, francamente, o sea, era gente muy bien preparada, pero si estas sinergias de las que tú nos estás hablando que se daba entre, pues quizá no era ni Emilio, sino sus seguidores, que yo también, yo no la llevo muy bien con sus seguidores, dicho sea de paso, opino de manera muy semejante a ti, creo que Emilio es un gran teórico, pero sus seguidores, hay muchos puntos críticos con algunos de ellos, porque con otros me llevo muy bien. Pero vaya, esto no es una cuestión personal. Sería la pregunta es, a propósito de lo que comentas sobre las problemáticas, los aspectos críticos que tú observabas en teoría de la conducta, ¿cuáles pudieran ser, no sé si hacía manera de apunte o si los tengas ahí, cuáles pudieran ser esos apuntes críticos en torno a teoría de la conducta que tú identificaste? Sí, como no, si me das un poquito de tiempo, te voy a platicar, dicen algunas pocas notas. Adelante. Muy bien, gracias. Entonces, hablemos de los aspectos críticos respecto a Emilio Rives. Para hablar de Emilio, yo considero que hay que separar a la persona que es y el trabajo teórico que ha realizado. Yo lo conocí en Jalapa, pero nunca fue mi maestro formal, aun cuando asistí como alumno a uno de sus seminarios en la Escuela de Psicología de la Universidad Veracruzana. Tenía la fama de ser un profesor despiadado, que trataba a sus alumnos como ignorantes e incompetentes. Solía afirmar que él podía decirles cualquier tontería y ellos se lo creían a pie juntillas. Siempre lo he visto como una persona soberbia, autoritaria, seguida por un coro de acólitos que lo alimentaban con su adulación. Yo nunca fui de su agrado ni el del mío, como ya les dije. Cuando trabajé en su proyecto de Iztacala, había que seguir su catecismo, no había libertad de cátedra. No obstante, a mí en lo personal me sirvió para estudiar, entre otras cosas, el libro de Cantor y Smith, que se llama The Science of Psychology and Interbehavioral Survey. Es un libro gordo que se lo recomiendo mucho. Por cierto, ahí conocí a Cantor en su último viaje a México.
Llegó a Iztacala y nos dio una plática en un salón a reventar. Curiosamente empezó diciendo que mucho de lo que Emilio decía que él había dicho no era cierto. En esa ocasión tuve la fortuna de acompañar a Cantor, junto con un gran amigo y compañero profesor de la escuela, Carlos Aparicio, a un viaje que hicimos los tres a Oaxaca y a Yucatán para visitar las ruinas y las pirámides. Cantor tenía una hija arqueóloga muy interesada por la cultura maya. Fue una experiencia inolvidable y pude platicar con él de varios temas. Ya les conté que yo me salí de Iztacala para entrar a la Marina y Emilio poco después también dejó Iztacala y se fue a Guadalajara. Pues tenía fuertes presiones para cambiar el currículum, como dije, en la escuela. Estando en Guadalajara, otra vez generó conflictos y divisiones entre sus seguidores. Tuvo que irse también de ahí para regresar a Jalapa, donde montó otro programa de doctorado que finalmente fue clausurado por el rector de la Universidad Veracruzana debido al alto nivel de conflicto y la baja productividad de su proyecto, lo que consigna el documento que se llama VCEICAH, Acuerdo 060422, que se puede consultar en internet, por cierto. Ahora bien, por el lado de su trabajo científico, me llama la atención que solo tenga una publicación en el Journal of Experimental Analysis of Behavior, principal recurso de conductismo original, y la mayoría de sus trabajos estén en la revista mexicana de análisis de la conducta y en la revista llamada Acta Comportamentaria de Guadalajara, de las que en ambos casos Emilio funge como fundador y editor. Aunque ya en tiempos más recientes ha publicado en dos revistas en idioma inglés, Behavior and Philosophy de Cambridge y en The Analysis of Verbal Behavior de la editorial de Springer. Emilio ha sido un escritor prolífico de muchos libros y artículos de corte teórico y en varios otros ha sido coautor de reportes experimentales, aunque yo no sé si él haya alguna vez trabajado con animales en un laboratorio básico. Es difícil separar su postura teórica de su persona. Emilio, en su arrogancia, no escribe en lenguaje científico o en un discurso filosófico. Emplea una narrativa en primera persona, a veces anecdótica y siempre autobiográfica. Aquí en esta entrevista no es posible revisar minuciosamente sus argumentos y proposiciones, sería muy largo y tedioso, por lo que voy a decir solo algunas generalidades en mi opinión personal. Podemos afirmar que él empezó a elaborar una forma nueva para estudiar el comportamiento psicológico a partir del trabajo de Cantor, pues ya no le gustaba el análisis de la conducta, acusándolo de reduccionista, lineal, causalista, atomista y tecnológico. Empezó por condensar sus ideas en su libro del 85, al que tituló como Teoría de la Conducta, un análisis de campo y paramétrico, citando a Cantor y a Schoenfeld como auspiciadores involuntarios. Quería tener, decía él, un análisis de campo determinista y molar. Y en segundo lugar, elaborar una teoría. Y en tercer lugar, formular una taxonomía total de la organización funcional de la conducta. Propuso correcciones y adiciones a la teoría de campo interconductual y al modelo del segmento, tomando términos y elementos del análisis experimental de la conducta, es decir, de Skinner y colaboradores. Primero consideró al campo como un sistema de relaciones de contingencia y planteó una taxonomía de funciones de estímulo-respuesta con cinco categorías: la contextual, la suplementaria, la selectora, la sustitutiva referencial y la sustitutiva no referencial. Luego añadió al medio de contacto de Cantor, que era físico-químico, otros dos medios de contacto, el ecológico y el convencional. Es decir, empezó a elaborar una traducción entre dos teorías, el interconductismo y el análisis experimental de la conducta. La primera, una teoría modelo de campo, y la segunda, una teoría inductiva. Estas traducciones son riesgosas, pues fácilmente generan inconsistencias, incongruencias y contradicciones. Aquí valdría la pena citar la tesis de la indeterminación de la traducción propuesta por Quine en 1960 en su libro Word and Object. Quine fue un filósofo que promovía una continuidad entre la ciencia y la filosofía. Interesado en la ontología, estudió la realidad de las entidades, es decir, la semántica del lenguaje. Su postura naturalista armonizaba con un conductismo, es decir, un empirismo lingüístico. Su pensamiento termina en una especie de pragmatismo. Lo cito, pues la tesis a la que me refiero, que se llama la indeterminación de la traducción, propone que no hay una traducción única entre teorías, sino múltiples traducciones incompatibles. El significado de una expresión tiene que ver con su evidencia,
y esta recae en el sistema total y no en sus enunciados componentes. Elaborando teorías científicas podemos acertar o no, describir correctamente el mundo objetivo al que se refiere, y hay hechos relevantes que permiten decidir entre teorías rivales. Estos son los datos empíricos que sustentan el anclaje semántico de sus constructos. Regresando a Rives, y en el sentido de sus planteamientos, poco después publica un segundo libro, La teoría de la conducta, avances y extensiones, en el 2010, donde busca mostrar el sustento empírico de sus enunciados teóricos. Como dice Sigman, la importancia de los datos de la investigación radica en su confiabilidad y en su generalidad, y yo no sé de nadie que haya evaluado estos aspectos de los datos reportados en este segundo libro. La teoría de Rivers se adhiere a un programa de teorización hipotético-deductivo, donde se proponen aspectos teóricos de los que hay que derivar hipótesis y evaluar experimentalmente, con el riesgo de que los resultados experimentales no apoyen la hipótesis, lo que habría que reformular corrigiendo la teoría. Es un camino demasiado largo y costoso, con una probabilidad, digamos, de un 50% de que los resultados no apoyen la teoría. Luego, podría suceder lo que le pasó a la teoría de Hull sobre la fuerza del hábito, que con el tiempo cayó en desuso. También observo en los planteamientos de Rives algunos saltos epistemológicos, donde la evidencia empírica no sustenta, para mí, el planteamiento de algunos constructos teóricos. Como ejemplo, es el caso de lo que él llama desligamiento funcional, basado solo en los datos de Miller, en un artículo que publicó en 1948, en un estudio restringido a la conducta de evitación. Así que, como era de suponerse, tuvo que modificar su teoría, como él confiesa en el capítulo que escribe en el libro de Alcaraz, que fue publicado en 2020 en honor de Mill, debido a imprecisiones para evaluar experimentalmente las funciones de su taxonomía. Dice él, y por la permanencia de remanentes teóricos moleculares, lineales y formalistas. Esas son sus palabras. Más adelante, y quizá como obra final, en el 2018 publica su libro El estudio científico de la conducta individual, el cual explica, presenta cambios importantes en varios aspectos. La nueva propuesta de Rives, de la que reconoce la influencia de Ryle, Toulmin y Wittgenstein, primero replantea el objeto de estudio de la psicología, aguas, que en un principio era la interacción de un organismo y el ambiente, para ahora decir que los fenómenos psicológicos son expresiones, parte del fenómeno constituido por episodios y sus circunstancias en las prácticas del lenguaje ordinario. Es decir, la psicología estudia la conducta verbal humana. La nueva propuesta también, en segundo lugar, reformula su taxonomía de funciones, haciendo cambios en relación de las funciones que había llamado selectora, sustitutiva, referencial y sustitutiva no referencial, para ahora hablar de contactos funcionales de acoplamiento, alteración, comparación, extensión y transformación, cuyo análisis propone se realiza con base en patrones de reactividad-actividad y no en términos de instancias discretas de respuesta. Para acceder a una revisión comprensiva, exhaustiva, de la visión final de la teoría de Emilio, pueden consultar el artículo de Ardila, Hayes y Freiling, publicado en el 21, que se llama A Radical Reformulation of Psychology as a Theory-Laden Experimental Science, a Review of Emilio Rives. ¿No? Estos autores están en el estado de Nevada, Estados Unidos. Espero no estarlos aburriendo mucho. No, no, Pero no, para mí, no. todo esto me recuerda a la teoría de los marcos relacionales de Hayes, Barnes, Holmes y Roche, que publicaron su libro extraordinario en el 2001, el cual reconoce como tópico principal de la psicología humana el lenguaje y la cognición. En ese libro se afirma que la conducta verbal es la acción de enmarcar los eventos relacionalmente. Su visión está basada en un tipo de pragmatismo que denominan como contextualismo funcional, el cual, primero, se enfoca en eventos totales. En segundo lugar, es sensible al contexto que establece la naturaleza y función de los fenómenos. Y en tercer lugar, se apega al criterio pragmático de lo que es la verdad. La teoría de Emilio y la teoría de los marcos relacionales de Hayes y colaboradores son parecidas y tratan de explicar un conjunto de fenómenos
muy semejantes. Reeves deriva su construcción desde un marco filosófico, extendiendo su amplitud comprensiva y apegándose a un programa hipotético deductivo de validación empírica. Se podría decir de ella que puede ubicarse a la luz de la clasificación de las visiones del mundo que hace Pepper en su libro famoso del 42 como organicista, sobre todo cuando afirma que las propiedades funcionales de sus componentes están determinadas por la organización molar del campo, no por las relaciones fragmentarias de sus componentes. Hayes, por otro lado, construye inductivamente a partir de un cuerpo de datos empíricos que provienen de los estudios de Sipman en el 94 sobre las relaciones de equivalencia de estímulos. Su visión del mundo es contextualista. Surgiría naturalmente la pregunta, ¿qué teoría es mejor? Bueno, para comparar teorías podemos valernos de algunos criterios como serían la extensión de fenómenos explicados y la simplicidad explicativa. Aquí el criterio de parsimonia, que también se le llama la navaja de Ockham, nos indica que una teoría es mejor cuando explica el mismo grupo de fenómenos que otra de una manera más sencilla. Otro criterio podría ser la base empírica de sus constructos. Una teoría sería mejor si tiene más bases empíricas que otra. También hay criterios no empíricos para comparar a las teorías, como sería su sencillez, su elegancia e incluso su belleza. Yo me inclino a favor de la teoría de los marcos relacionales, considerando los criterios que acabo de mencionar, pero además porque de ella se han derivado tecnologías de utilidad para resolver problemas humanos. Vas a citar como un ejemplo la terapia de aceptación y compromiso. Una ciencia que no procura avances tecnológicos es solo un capricho o un ejercicio teórico verbal, que no pasa de ser una moda en la conversación, en el aula o en un café. El valor último de la ciencia, queridos amigos, está en la predicción e influencia sobre los fenómenos naturales para el beneficio y bienestar de la humanidad. Esa es la crítica que yo haría del trabajo de Emilio y esos son los fundamentos en los que baso yo la crítica. Interesantísimo, interesantísimo lo que comentas. Interesantísimo. Voy a, eso lo voy a dejar en sección, ¿eh? Sección aparte, para que quede así, vaya como bloque. Ahora bien, se está escuchando como rebote. Sí, yo también entra en mi sonido un pequeño ruido. A ver, permíteme ver aquí porque. Espérame. Cancelación. Ahí ya. Es que sí escucho un rebote. Sí, a ver. Vamos a seguir así. Desde tu punto de vista, Jaime. Tomando en cuenta, pues, esta serie de problemáticas, fracasos en los programas de estudio, el estado actual de la psicología, ¿tú para dónde? ¿Tú qué perspectiva a futuro avizoras para nuestra disciplina? Ah, miren, yo soy un enamorado de la psicología. La decisión de estudiar psicología para mí ha sido la mejor decisión que he tomado en la vida. Yo, más que ser un psicólogo, modestamente me considero un estudiante de psicología, un eterno adolescente. Adolescente en el sentido de adolecer, de carecer, de. Yo tengo un hambre y una necesidad de aprender. Yo creo que venimos a la vida a aprender. A lo mejor otro tipo de cosas, ¿no? Más de corte espiritual, porque deben saber que yo me defino a mí mismo como budista. Entonces, yo creo que la psicología, bueno, y eso está en el fabuloso libro de Skinner que se llama Ciencia y Conducta Humana, que para mí debería ser el libro de texto obligatorio a nivel preparatorio, ¿no? Es un libro extraordinario. Si bien Freud fue un escritor sensacional, que se ganó el premio Pulitzer,
que yo disfruté mucho de leerlo. Este libro de Ciencia y Conducta Humana, yo creo que lo he leído de 8 veces para arriba. Y cuando termino pienso que he comprendido todo. Y cuando quiero recordar cada capítulo, tengo que regresar a darle otra releída, porque dice cosas muy importantes con una facilidad. Yo siempre he pensado que el que de veras sabe puede hablar de las cosas más difíciles presentándolas con mucha sencillez. Yo eso me parece algo fabuloso. Y yo estoy convencido, como decía, por lo que Skinner afirma en ese libro, que la psicología es la ciencia con más futuro para la humanidad. De tal manera que yo creo que esta es una afirmación que no ha pasado de moda. Sigue siendo todavía una posibilidad que está en las manos de la comunidad de psicólogos. Yo algún tiempo en nuestra página de Conductitlán tuve una sección loca que se llamaba Psicología Anarquista. E incluso ahí publiqué un manifiesto de la psicología anarquista, que así se llamaba, Manifiesto de la Psicología Anarquista, en contra de las vacas sagradas y de los bueyes también. Y decía yo un discurso muy enardecido y con un tinte marxista verdadero, que la psicología debería estar en manos de los psicólogos y que las fuentes de producción, diría Marx, y yo afirmaría, las fuentes de producción de la psicología deberían estar en manos de psicólogos, ¿verdad? Deberíamos ser los psicólogos dueños de nuestros propios laboratorios de investigación, de nuestras propias escuelas de psicología, de nuestros propios centros de trabajo profesional. Y hace falta todavía mucho para que eso se dé, porque desgraciadamente los psicólogos nos peleamos unos con otros por aspectos doctrinarios, por prejuicios. No tenemos una conciencia de clase. Yo creo que en nuestro país hemos quedado atascados parcialmente o en mucho quizás por los caprichos de Emilio, porque él en realidad, más que enseñar psicología, se dedicó a estudiar él lo que a él le interesaba y a poner a estudiar a los demás eso mismo que él quería y que él estudiaba, pero además desde su propio personal punto de vista, el cual no se comparte en otros contextos. Digamos que la comunidad de psicólogos en el mundo es más amplia y probablemente más tolerante, más libre, más democrática, ¿verdad? La caída del Internet, para los que tenemos este pensamiento anarquista, es decir, que no creemos en las vacas sagradas, ni nos gusta mucho que estén dictando cátedra, ¿verdad? Pues el Internet nos ha sido una maravilla. Yo en lo personal, si he dado una proyección clara de quién soy, pues yo he sido más que nada un autodidacta. Ya estoy jubilado del Seguro Social y gracias a esa jubilación puedo vivir decentemente sin mayores pretensiones, porque mi sueldo nunca fue superior al de una enfermera jefe de piso. En el Seguro Social los psicólogos todavía somos personal técnico, no formamos parte del personal médico. Y yo no me quejo, ¿no? Yo todavía entré a tiempo y tuve oportunidad de tener un plan de jubilación del que ahora disfruto. Y me permite seguir estudiando lo que a mí me gusta. Y todo lo que estudio yo lo sistematizo y lo publico para que accedan gratuitamente los que quieran estudiar en nuestra página. Porque básicamente el motivo de fundar la asociación era crear una comunidad, una fraternidad de hermanos, que comulgáramos con el deseo y el gusto por la psicología científica, y la página de divulgación de la psicología científica también, pues para que la gente que quisiera saber acerca de algo pudiera consultar un lugar, porque la página fue dedicada bajo un modelo que le llamamos Lobito. Ahí ven ustedes al Lobito en la pantalla. Y Lobito quiere decir libre obtención de buena información para todos.
Lobito, libre obtención de buena información para todos. Entonces, Ajá. el Internet es una herramienta anárquica, ¿verdad? Porque ahí puede publicar la gente lo que quiera, como quiera, lo puede leer el que quiera, y hay una extraordinaria libertad todavía, que quién sabe cuánto pueda durar, ¿verdad? Y entonces yo me he proyectado, sobre todo en el Internet precisamente, y hemos tenido, pues yo podría decir que mucho éxito, aunque nosotros no estamos en la dinámica de la competencia, de ver quién tiene más likes y seguidores, nada de eso. A nosotros nos importa sobre todo la calidad de los contenidos, de lo que tenemos en nuestra página, y el que los estudiosos, los que realmente quieran aprender y saber, puedan caminar por un camino que hemos recorrido, en el que hemos estado dejando pequeñas piedritas y semillitas para que puedan seguirlo y no se pierdan, y que no los engañen. Ahora bien, Jaime, ya nos trataste en torno a Conductitlán y compañeros, ese es el QR para que ingresen a la página, a la web de Conductitlán y les reitero y afirmo lo que dice Jaime, tiene muchos contenidos y todos gratuitos, libros, seminarios, conferencias, artículos ahí. Hay un montón de contenido en la página y muy bien organizado. Respecto a la Asociación Oaxaqueña de Psicología, ¿cómo se organiza, Jaime, esta asociación? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo opera? Y también cuáles son sus perspectivas de desarrollo de la asociación. Con todo gusto, claro. La Asociación Oaxaqueña de Psicología, AOP, es una asociación civil con personalidad jurídica que cuenta con su acta notarial y fue fundada en 1976. En este año estamos cumpliendo 48 años de existencia y es una de las más antiguas asociaciones de psicólogos en el país. Fundamos la asociación, su servidor, mi esposa Carmen González y dos compañeras, Betty Gómez y Don Aquí Moreno Tello. Está organizada con un consejo directivo y los miembros de la asociación. El consejo directivo lo forman la presidencia ejecutiva, que actualmente recae en Carmen González, la secretaría general, en donde está Hipatia Ambrosio, y la tesorería, que nos ayuda Nancy Cuesta. Los miembros de la asociación pueden ser titulares, que serían graduados en psicología que cuentan con voz y voto, y asociados, que podría ser cualquier persona que solicite su ingreso con una carta de intenciones y su currículum y que sea aceptada por voto mayoritario de los miembros titulares en sesión de asamblea. El número de miembros varía con el tiempo. Nunca hemos sido muchos y actualmente somos alrededor de unos 15. Sesionamos una vez al mes y efectuamos una sesión cena cada mes de diciembre. Los propósitos de la asociación son dos, sencillamente: la divulgación de la psicología científica y la investigación en el campo del análisis de la conducta. Yo soy el presidente honorario de nuestra asociación. Inicialmente cumplimos con nuestros objetivos mediante ciclos de conferencias, declaraciones públicas en periódicos, radio y televisiones locales, presentación de ponencias en congresos de psicología nacionales e internacionales, conteniendo ensayos temáticos o reportes de datos de investigación. Actualmente, además, contamos con la edición de una página de internet www.org.mx, ¿no? Que ya nos dijo el amigo Eric dónde está la forma de acceder. Ahora ya en torno a la plataforma de Conductitlán, pues Conductitlán es un portal de divulgación de la psicología científica y del análisis conductual, con materiales de libre acceso, libros, artículos, ensayos y videos, con una página principal en forma de mosaico, con secciones correspondientes a diversas áreas de aplicación y estudio de la psicología. Actualmente son 18, tituladas como J.R. Cantor, B.F. Skinner, seminarios, que son los seminarios que yo he elaborado para darles a los miembros de la asociación, y donde se encuentran los apuntes en pequeños libros en PDF, ¿no? Otras secciones más de nuestra página son investigación, historia de la psicología, psicología clínica, psicología educativa, orientación educativa, jóvenes y adolescentes, psicología infantil, psicología ambiental, educación especial,
psicología social, psicología organizacional, conflicto de pareja. Tenemos además una revista electrónica que se llama e-Magazine Conductitlán, y hay una pequeña sección de videos que tiene unos muy pocos videos. Les puedo dar la nueva de que para el próximo año, porque actualizamos nuestra página cada año, vamos a tener una nueva sección. Ahí está, miren, el mosaico de la página principal. Precisamente mientras aquí Muchas lo estás gracias. describiendo. Muchas gracias, Eric, muchas gracias. No te preocupes. Pues vamos a tener un nuevo cuadrito ahí para el próximo año que se va a llamar Análisis Conductual Aplicado. Y a eso me dediqué todo este año. Elaboré un poquito más de 50 shows de PowerPoint sobre artículos muy interesantes de análisis conductual aplicado. Entonces, es con el propósito, como ya decíamos, de que la gente que quiera saber de esto puede estudiarlo y también incluso pueden utilizarlo para dar clases con estos contenidos. Ahí donde estamos viendo están mis seminarios. Están organizados curiosamente porque tengo seminarios en el área de la filosofía, en el área del conductismo, en el área de la psicoterapia y otros repartidos ahí, incluso hay unos medios extraños de temas medios curiosos, ¿verdad? Pero, pues son más, obviamente se nota ahí los seminarios que he hecho sobre conductismo y en segundo lugar los que he hecho sobre filosofía. Yo pienso que las personas que nos dedicamos a estudiar el conductismo con pasión, pues podemos apoyarnos en dos pilares importantes, la filosofía y la filosofía de la ciencia particularmente, y las matemáticas. Aquí está ausente una parte de matemáticas, porque yo tendría que admitir que es una área en la que yo estoy más pobremente formado, ¿no? Yo desgraciadamente no tuve ni buenos maestros, ni acceso, ni oportunidad de aprender más matemáticas, pero yo les recomiendo, bueno, he leído y estudio lo que he podido, ¿verdad? Pero yo les recomiendo a los que quieran tomar esta carrera muy en serio, estudiar matemáticas, tener bases sólidas. A veces los muchachos que salen de la prepa y quieren estudiar psicología, piensan que estudiar psicología, pues es una materia fácil y sencilla porque no tiene matemáticas. Sí. Vaya tope de narices que se puede uno llevar si uno realmente quiere estudiar la psicología experimental y el conductismo en serio. Yo podría decir que las teorías de campo, como la que propone como un ensayo teórico, o le llaman también contextualismo descriptivo, Cantor, se han visto sobre todo en otras ciencias, en la física particularmente. Y en el caso del interconductismo de Cantor, no es exactamente una teoría, sino es un modelo. Un modelo es un trabajo previo a una teoría, que se basa en la analogía entre los constructos y los datos, ¿no? Como el modelo de átomo de Bohr, por decir algo. En la física, claro. Las teorías se pueden clasificar, según Melvin Marx al menos, en teorías deductivas, como la de Hull, deductivas que van de lo general a lo particular, ¿verdad? Es decir, que van de los constructos hacia los datos. En teorías inductivas, que van de los datos hacia los constructos, como es el trabajo de Skinner del análisis experimental de la conducta, que se calificaba como ateórico, ¿verdad? Pero que en realidad estaba coleccionando relaciones funcionales para llegar a convertirlas en leyes empíricas, Así ¿no? es. Como es la que conocemos todos como la ley del efecto, ¿no? Y a sus expresiones más maduras como la ley de igualamiento y algunos modelos matemáticos. Porque, y también hay una combinación de teorías entre deductivas e inductivas que se llaman funcionales. Una teoría, debemos de recordar, ¿verdad? Es un intento por explicar un grupo de fenómenos, una teoría, ¿no? Y las teorías ya científicas, pues tienen tres elementos básicos. Primero, un conjunto de términos o constructos teóricos. A veces son palabras tomadas del lenguaje vernacular, a veces son términos inventados, neologismos. La psicología operante tuvo que inventar algunos términos porque no existían otros que describieran los fenómenos a los que se referían, ¿verdad? Como estímulo discriminativo, reforzador condicionado, etc.
En la crítica que yo hice hace ratito del trabajo de Emilio, pues ahí hay una combinación rara, ¿no? Entre la teoría inductiva de Skinner y el modelo de Cantor. Cantor siempre fue calificado como muy difícil de entender y de aterrizar, porque él en realidad nunca pretendió derivar una tecnología para resolver los problemas de la humanidad a partir de esos planteamientos, ¿no? Yo incluso conocí a Cantor cuando estaba en la Ibero, y en el 71, ya estando en Jalapa, compré los dos primeros libros que tuve de Cantor, que fueron The Logic of Modern Science y otro que se llamaba The Aim and Progress of Psychology and Other Science. Unos libros gordos, tremendos, increíblemente buenos. Yo empezaba a leer esos libros solo. Jalapa es un lugar que llueve mucho y no podía andar tanto en la calle. Yo me enfermaba mucho de gripa en ese entonces. Empezaba a sanar, por cierto, y me la pasaba encerrada en mi cuartito de estudiante, que era un cuartito pintado de blanco, que tenía en la pared la portada del primer disco de Led Zeppelin, que pintó un amigo mío que vivía media cuadra, sensacional. Y me ponía a estudiar el Honic, ¿verdad? Era increíble. Y luego me ponía a estudiar los libros de Cantor. ¿El Honic era difícil? No, no, los libros de Cantor para mí era tremendo. Tuve que comprarme un diccionario de inglés-español para profesionistas, traductores profesionales, ¿no? Y me ponía a leer a Cantor y después de leer un párrafo sentía que había entendido lo que decía y me paraba respirando hiperventilado, ¿no? No lo podía yo creer, tenía yo que salir a caminar, a veces me fumaba un cigarro en la azotea o en la calle, ¿no? No lo podía creer y luego regresar rápidamente a volver a leer a ver si era cierto lo que creía que había yo entendido, ¿no? Era para mí una cosa, una experiencia de otro mundo prácticamente, ¿no? Y así he leído diversas cosas, y por eso es que tenemos en la página una sección A dedicada Cantor. a Cantor y algunos trabajitos que yo traduje ya desde hace tiempo de artículos que me interesaron mucho. Yo les recomiendo en mi área de seminarios, en la sección de seminarios de la página, un seminario que tengo de un artículo que él escribió que se llama El conductismo y su papel en la historia de la psicología. ¿No? Nos ayuda mucho a entender qué es esta cuestión del conductismo. Ahí también está otro seminario de otro libro muy importante que este es de William Baum, que se llama Para entender el conductismo, precisamente. Entonces ahí están unos elementos que pueden ayudar. Que es un clasicote ese libro, ¿eh? Sí, es un clasicote. Incluso lo único, bueno, aquellos que iba a decir que tienen dificultades, yo también tengo dificultades para leer el inglés, ¿eh? Que tenemos dificultades para leer el inglés. Este libro de Baum, lo poco traducido que hay en español, precisamente lo tradujo aquí Conductitlán. Y sí, está en un seminario. Y están muy buenos sus materiales, compañeros. Se los recomiendo totalmente. Visitar la página, visitar sus materiales. Jaime, ahorita ya voy a lanzar las preguntas de los seguidores, Sí, pero con mucho gusto. aquellos, Jaime, que quieran ponerse en comunicación con ustedes como Asociación Oaxaqueña de Psicología, ¿cómo le hacen? ¿Les mandan mensajes por la página o cómo? Sí. Bueno, ahí en la página tenemos nuestros correos electrónicos. Nos pueden escribir a nuestro correo con mucho gusto. Nosotros le contestamos a todo mundo. Si tenemos la posibilidad, porque a veces nos solicitan materiales para estudiar, pues les mandamos los materiales, ¿verdad? Se los podemos mandar por el correo electrónico. Yo he mandado materiales en el correo normal, ¿verdad? Casi, casi a lomo de mula, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén los lugares. Y yo tengo el gusto de recibir en mi correo con mucha frecuencia, pues, comunicados e informes también de nuestro webmaster, ¿no? Del número de visitas de los países que nos visitan. Y muchos de nuestros trabajos los están realizando, afortunadamente, en la Universidad Javeriana en Colombia, por ejemplo. Los ven mucho en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en España, en países que yo ni siquiera sabía que existían, ¿verdad? Muy recientemente nos han estado viendo mucho en Alemania, ¿verdad? En España, en Barcelona particularmente también.
revisan los trabajos. Y yo me quedo sorprendido, ¿no? Si cuando yo era chico en Oaxaca, donde yo vivía, primero llegó el hombre a la luna y después llegó la televisión a la ciudad de Oaxaca, pues hombre, se pueden ustedes imaginar que para mí esta información de saber hasta dónde llegan las cosas que yo estoy traduciendo o el trabajo que modestamente hacemos desde aquí, desde su casa, pues es un gusto enorme y también es una responsabilidad, ¿no? Así es. Procuramos no engañar a la gente. Y si me permites decirlo, los tienen bien identificados ahí en España, ¿eh? No hace mucho hablaba con un compañero, de los grandes analistas de ahí de España, a propósito de la página esta de objetividad y psicología. Y los tenía ustedes muy bien identificados. Dice, antes de que todavía existiera tu página, estaban estos de Conductitlán ya trabajando. Y sí, en efecto. No tenía bien identificado esto de oaxaqueña él. Porque pues es un término muy, muy mexicano, ¿no? Pero sí los tenía muy bien identificados como Conductitlán. Y varios compañeros. Eres uno de los clásicos en esto, Jaime. Uno de los clásicos, y como pueden ver, compañeros, y qué bueno que incluso en domingo se puede hacer esta entrevista. El analista de conducta clásico no tiene por qué ser, pues, ni pedante ni prepotente. No hay necesidad, ¿no? No hay necesidad de eso. Porque hay algunos que creen, en especial algunos jóvenes. Yo me da me He enterado, desafortunadamente, que parece que mientras más escandaloso es el autor, les parece más atractivo, ¿no? Y pues es un error, porque también buena parte de la situación complicada en la que se encuentra nuestra disciplina es producto de eso, ¿no? De que se ha hecho mucho escándalo y levantado mucha tierra de manera innecesaria, ¿no? Ahora bien, Jaime, vamos a la sección de preguntas. Compañeros, vayan formulando sus preguntas aquí en la sección de comentarios. Y antes de entrar a ellas, ya me enviaron unas aquí por internet, que diga por el WhatsApp. Pero antes de entrar a ellos, quiero comentarte aquí que has estado recibiendo muchos saludos a lo largo de toda la entrevista, que casi no intervine yo porque, como vaya, pues básicamente aquí la estrella pues eres tú, y los datos que nos estuviste dando pues son datos muy 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 valiosos, por eso consideré importante permitir que te explayaras en ello. Como puedes ver, muchos comentarios por parte de seguidores tuyos. Y aquí, por ejemplo, una que no que me enviaron y que precisamente se enlaza con lo que nos comenta el compañero Dubriel en torno al freudomarxismo. Nos preguntan en qué medida el freudomarxismo afectó el desarrollo de la psicología conductual en México desde la vaya desde tu punto de vista, Jaime. Bueno, yo no creo que haya sido, digamos, una aparición nociva o tóxica, ni mucho menos. Yo soy universitario de corazón, un y uno versus todo, quiere decir universidad, y eso quiere decir tener, pues, la mente abierta, ¿no? La actitud, no comprometida. Y para mí son bienvenidos, y cada quien puede estudiar, puede exponer sus ideas con libertad, con respeto, y son bienvenidas todos. Pero analizando así con objetividad, fríamente, digamos, el desarrollo de la psicología en México, el freudomarxismo es, digamos, una corriente incidental. Yo no creo que haya hecho un efecto particular, ni para bien ni para mal. También puedo agregar que los psicólogos no solamente debemos saber psicología. ¿Por qué digo esto? Porque para mí la psicología son dos cosas. Es una ciencia
y es una profesión. En el terreno de la ciencia, pues no tengo duda, ¿no? Yo me inclino por la psicología científica, porque digo que la psicología es una ciencia. Pero por el lado de la profesión, la gente tiene la libertad que quiera de acudir a las ramas, orientaciones, tipos de psicología. Aunque yo podría clasificar en ese terreno ya profesional dos niveles, ¿verdad? Los psicólogos serios, psicólogos y psicólogas, quiero decir, no por aquello del lenguaje inclusivo, los psicólogos serios y los psicólogos folclóricos. Y dentro de los psicólogos folclóricos, pues no solamente hay mentalismo, sino que pues, hay mucha magia, mucha superstición, mucha confusión, mucho abuso, engaño y de todo, ¿verdad? Pero los psicólogos debemos de saber de muchas cosas. Yo, si me puedo ubicar dentro de la psicología folclórica, pues yo le puedo leer la mano a las personas, ¿no? Leerles la mano, porque he estudiado un poco de esa quiromancia, ¿no? Me he juntado e interactuado con personas que practican este tipo de técnicas, ¿no? Y no me cuesta ningún empacho en leerle la mano a alguna persona, si me lo solicita, ¿verdad? Y si lo ubicamos como un ejercicio, pues, divertido e interesante. Yo le puedo leer el tarot profético, la baraja egipcia, que es el principal recurso de adivinación que se ha desarrollado en la humanidad, ¿verdad? A las personas. Y tengo una baraja, muy bonita, por cierto, con unas ilustraciones hechas por, unos ingleses. Y el que me enseñó a leer la baraja egipcia, pues fue un maestro conductista gringo, Patch Barnett. Él me acompañó a comprar mi primera baraja en la Ciudad de México alguna vez. Yo he aprendido, pues, cuestiones de Reiki, por ejemplo, en el área de la psicoterapia. Y he tomado cursos de hipnosis médica. Yo creo que tenemos que saber. Ahora, si ya queremos confrontar nuestras ideas y querer ver qué psicología podría ser la más seria y la que pudiera tener mayor futuro y la que habría que estudiar seriamente, pues entonces podemos entrar en el nivel de la polémica, de la discusión, siempre y cuando queramos llegar a algún punto, no simplemente querer demostrar que uno sabe más que el otro, ¿verdad? O querer ridiculizar, insultar, o maltratar a otra persona, ¿no? Ese es un camino equivocado. Decía yo, en el área de la psicología profesional, para ejercer, ya ser psicólogo en cualquiera de sus aplicaciones, entre más contexto cultural, entre más cosas sepamos, de sociología, de antropología, de música, de arte, de filosofía, de absolutamente todo, mayor contexto tenemos, ¿verdad? Y mayor posibilidad de desarrollar una psicología científica, como es mi intención, que vaya abarcando también estas áreas de la existencia humana y que vaya beneficiando al desarrollo de estas áreas, al disfrute y al uso prolijo, dirían los argentinos, pero también pragmático, ¿verdad? Tecnológico, resolutivo de problemas. Ese es el criterio de verdad del pragmatismo, que es lo verdadero. Lo verdadero es lo que sirve para resolver problemas. Ahora bien, aquí otra pregunta precisamente a propósito de esto que nos comentas. En torno, te preguntan, Jaime, ¿qué opinas en torno a la deriva ecléctica de la actualidad en la psicología? Sí, esa palabra del eclecticismo es, a veces utilizada, ¿no? Para no comprometerse. ¿Qué clase de psicólogo eres tú? Ah, yo soy un psicólogo humanista. Como si el conductismo no fuera humanista. ¿No? Hay un pseudo debate, hay un planteamiento tramposo. En fin. Pero yo insisto, tenemos que estudiar todo aquello que nos inquiete, de lo que queramos saber. Y tenemos que definirnos quiénes somos, qué es lo que hacemos. Y respetarnos unos a otros, y si es posible, colaborar unos con otros. Esa sería mi postura.
Aquí cuando estabas manifestando que ustedes creen en el anarquismo y que incluso se mencionó a Marx, etcétera, nos y yo lo digo, yo sí ando en el lado del marxismo, yo me considero socialista. Pero aquí no nos preguntan, bueno, te preguntan, Jaime, ¿qué opinas en torno, qué opina el doctor en torno a aquellos psicólogos que sostienen que la psicología no tiene que hacer compromisos políticos? Ah, muy interesante pregunta. Yo estoy de acuerdo en que la psicología no tiene por qué hacer compromisos políticos. Bueno, es la psicología. Pero los psicólogos somos personas comunes. Somos personas hijos de vecinos como cualquier otro. Y yo creo que mucho de lo que ha impedido que la psicología beneficie tecnológicamente y ayude a la humanidad en su progreso y en su bienestar es precisamente ese tipo de prejuicios, ¿verdad? Y son los que habría que superar, sin duda alguna. No sé si contesté o si me quieres replantear, por favor. ¿Se oye? ¿No me escuchas? Escuchas? Ahora ya, ahora ya. Ah, ya, ajá. Sí, en torno a ¿qué opinas de aquellos que sostienen, a aquellos psicólogos que sostienen que la psicología no debe establecer compromisos políticos? Sí, decía yo que la psicología no debe establecer compromisos políticos, pero los psicólogos sí. Y que es muy importante inclusive que los psicólogos participen en la vía pública y expresen y sean digamos activistas vehementes en el terreno político. Es muy importante que los políticos lleguemos a lograr puestos de representación popular, que tengamos el poder, como decía yo en el planteamiento anarquista, que seamos dueños de nuestra psicología, ¿verdad? De la producción de la psicología, de los espacios de producción de la psicología. Y no debemos olvidar que muchos de los psicólogos importantes tuvieron posturas políticas, Claro. incluso cuestionables. Por ejemplo, en el área del conductismo, las publicaciones en el Yale, en inglés, ¿verdad? Si uno ve hasta abajo de los artículos en unas letras muy chiquitas, muchos de esos trabajos publicados fueron financiados por fondos del ejército, de la Marina norteamericana, ¿no? Walter Cannon era un teniente de la Armada estadounidense, aquel que inventó el concepto de la homeostasis, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba este señor cuando la guerra de Vietnam, que era secretario? Fue muy famoso en ese entonces. Ese señor era un psicólogo conductual. Ahorita se me escapa el nombre. Fue un mediador en la Guerra Fría entre la Unión Soviética de aquel entonces y los Estados Unidos. Kissinger. No, ¿a poco Kissinger era conductista? Si no exactamente de manera declarada, sí era un psicólogo. Porque yo he leído varios libros de Kissinger. A mí me encanta ¿No? leer a Kissinger. Incluso no hace mucho leí precisamente La diplomacia de Kissinger. Sí, yo no. Bueno, yo sabía que él había estudiado, pero ciencias políticas y lo que ahora se denomina relaciones internacionales. No sabía que andaba en la. Que tenía conocimientos formales en psicología. Sí, no, es que abre los problemas políticos, los problemas sociales grandes de la humanidad también se han reflejado en nuestra ciencia. Si revisamos simplemente los trabajos de Skinner, podemos ver ahí algunas presiones del Estado norteamericano para que Skinner entrara en la Guerra Fría, e incluso hubo algunos proyectos cuestionables, como el entrenar a los pelícanos para que se convirtieran en kamikazes biológicos, ¿verdad?
y otros también para utilizar los delfines, ¿no? Pues también como misiles submarinos. Y bueno, podemos hablar de ese tipo de cosas. Y también podemos decir que varios psicólogos importantes en el área conductual, como Holland, y tendría que concentrarme y empezar a mencionar varios de ellos, el mismo Roger Ulrich, ¿verdad? Manifestaron sus posturas políticas en artículos muy importantes que ahora también se han vuelto clásicos. Y yo creo que el mismo gobierno norteamericano, ¿verdad? Y a veces los poderes fácticos que están detrás del gobierno norteamericano se dieron cuenta, ¿no?, del progreso de los psicólogos conductistas. Y entonces lo que hicieron fue desviar el presupuesto que antes le daban a las universidades que tenían doctorados y laboratorios de investigación de psicología conductual, porque los conductistas nos estábamos volviendo muy peligrosos. Entonces crearon un fenómeno, una cortina de humo, que fue lo que se llamó eufemísticamente la revolución cognitiva. Pero lo que realmente sucedió fue que canalizaron los recursos, la manera de manipular, ¿verdad?, hacia los llamados neurocientíficos, y debilitaron económicamente la productividad y el desarrollo del conocimiento del conductismo. Nosotros mismos, aquí por tener esa sección en nuestra página de Psicología Anarquista, recibimos disfrazadamente grupos de personas norteamericanos que para mí pues eran agentes de la CIA, que venían a ver qué tan peligrosos éramos, ¿verdad? Cuando se daban cuenta que nosotros hablábamos de un anarquismo pues tenue, ¿verdad? Que simplemente era una actitud, una postura de estar en contra de las vacas sagradas de los reyes también, que nosotros no andábamos pintarrajeando las paredes, destruyendo la propiedad privada, queriendo acabar con el Estado, pues obviamente se dieron cuenta que no éramos ese peligro que pudiera haber supuesto alguien, ¿no? Y yo llegué a la conclusión rápida de mejor quitar esa sección de nuestra página para no causar ruido que no era nunca nuestro objetivo, ¿no? Pero seguimos siendo los mismos, locuaces, hippies, ¿no? Utópicos. Muy bien. Aquí te preguntan, Jaime, ¿dónde podría haber eso de los animales para la guerra? Bueno, habría que leerse un librito muy bonito que es una colección de trabajos que andaban sueltos, que se llama Cumulative Record, ¿no? Es un libro que no lo han traducido, que es un libro de Skinner, por supuesto. Ahí pueden ver ese tipo de reportes. Creo que sí está el registro acumulativo. Probablemente lo hayan traducido en España y no haya llegado a México con la difusión que se pudiera haber esperado. Porque la Sí, editorial sí, sí. Fontanella hizo traducciones muy buenas. Y si se encuentra, incluso les voy a proporcionar el enlace, lo acabo aquí de encontrar. A su vez hay documentales, compañeros, en el YouTube. Por ejemplo, busquen el proyecto Paloma. Así pónganle en el YouTube Skinner, proyecto Paloma, y van a encontrar ahí precisamente esto que menciona Jaime sobre las palomas kamikazes, que sí, en efecto, las entrenaban para dirigirse a blancos y pues fue en la Segunda Guerra Mundial eso. Y a su vez también a quienes les interesa los temas militares. Aquí en la página hay un breve documental como de 20 minutos, media hora, donde trata eso de los temas militares, de cómo se aplican, técnicas operantes y respondientes en específico en el entrenamiento militar y en los del control de la conducta humana. Casi estoy seguro que en el primer libro, ahí también hay, porque tanto el primer tomo como el segundo de Control de la Conducta Humana trae unos artículos bien, bien interesantes, y críticos, y varios, incluso de los que aquí comentó el doctor sobre Holland, sobre Ulrich, aparecen precisamente en ese libro. Y yo también estoy de acuerdo contigo, Jaime. Yo creo que
esta detención que se dio de los avances del análisis de conducta no fue algo, no fue porque uno se desactivaran por sí mismos. Hubo la intención de desactivarlos. Hubo la intención de desactivar a esos grupos que andaban ahí, como se dice en México, andaban haciendo grilla. Pues Jaime, una última pregunta. ¿Qué recomendación, además de las que has dado, tendrías a los nuevos, pues a los psicólogos que están en reciente formación? Tú ya, ahora que ya estás en un momento de tu carrera, pues ya maduro, en donde ya hiciste toda una carrera dentro de la psicología en el sector público, entiendo, en educación, en el IMSS, incluso trabajando ahí cerca de lo que se le podría llamar actualmente psicología forense. Ya tienes toda una historia tras de ti, ¿no? Aquellos que van comenzando y que no tienen pues ni un programa de estudios, al menos Jaime, para poder discutir un programa de estudios científicos, porque muchos a mí me dicen, oye, yo vivo en mi país solo hay un laboratorio. En todo el país, ¿no? Algunos países de Latinoamérica. ¿Qué recomendación tú tendrías a estos nuevos psicólogos que están interesados por formarse en esto de la llamada así psicología objetiva? Hay que llamarlo psicología experimental sin denominarle conductual o algo así, ¿no? Bueno, hay que aproximarse a la red, ¿verdad? Afortunadamente les ha tocado vivir un momento extraordinario de una tecnología de utilidad. Y existen páginas como la que tiene nuestro buen amigo Eric, como la que nosotros seguimos teniendo aperturada. Y van a encontrar allí recursos muy valiosos que están a su alcance, que no les cuesta dinero ni mucho esfuerzo. El esfuerzo verdadero es ponerse a estudiar. Yo creo que una cosa muy importante que se deriva de tener contacto con un buen maestro es que un buen maestro no solamente nos da contenidos de conocimiento o información, un buen maestro nos transmite la pasión por estudiar, la pasión por aprender, la pasión por compartir lo que nos interesa, lo que sabemos y lo que ignoramos, y lo que hemos vivido en el camino de nuestras propias vidas. Desde la montaña que cada uno va subiendo, vea a los otros que van subiendo sus propias montañas. Y entonces, a veces después de uno advertir cómo evitar un problema, cómo tomar un atajo, y esto es algo que nos ayuda mucho. Por eso aquellos que nos inclinamos por el pragmatismo, siempre tenemos un enorme agradecimiento para nuestros ancestros. ¿Verdad? Podemos nosotros subirnos y pararnos en los hombros de gigantes. Y todavía podemos platicar con grandes sabios que ya no viven, pero que nos han dejado su obra, sus obras. Entonces, hay que organizarnos bien. Hay que vivir una vida sana, comer y alimentarnos bien para tener fuerzas, organizar nuestras actividades para no exponer nuestra salud y tener la energía y el tiempo para estudiar con vehemencia, pero también para vivir con pasión, para ser jóvenes, para ser viejos, para ser lo que seamos plenamente. Pues perfecto, perfecto. Incluso con esas palabras cerraríamos, Jaime. Aquí te nos dicen, y estoy de acuerdo con el compañero Mario Santiago, que prácticamente pues esto fue todo un seminario. Y si quieren tener más seminarios precisamente sobre Jaime, sobre lo que realiza la Asociación Oaxaqueña de Psicología, visiten la página. Y como bien comenta Jaime, actualmente se tienen muchas herramientas que han facilitado muchos de los de De las posibilidades de aprendizaje.
Es mucho más sencillo, pero se necesita pues entrega, ¿no? Se necesita entrega, pasión y mucha paciencia en esto porque no está fácil, no está fácil. Yo varias veces he comentado, es fácil entrar, pero mantenerse, pues muchos claudican. Ya después de unos años dicen, yo me voy a algo que me deje más dinero, donde me entienda más con todo tipo de personas y pues se bajan del barco, ¿no? Mantenerse después de tanto tiempo, pues eso es bien, bien valioso porque, pues como bien aquí manifestó Jaime, muchas veces los golpes pues vienen del propio gremio, ¿no? Y de los propios compañeros. Y pues así es esto, ¿no? Así es esto. Y yo te agradezco mucho, Jaime, y te hago un incluso reconocimiento de que en torno a esta visión optimista que tienes sobre el desarrollo de la disciplina, yo también comparto esa visión. Yo también comparto una visión optimista en torno al desarrollo de la disciplina. Creo que debemos ser muy pletóricos en esto y verlo como, pues al fin de cuentas, quizá actualmente estemos en un momento difícil, pero pues el desarrollo de la historia es así, nos tocó esto como generación y ya después las siguientes generaciones seguramente ya les tocará mejores momentos, ¿no? Ahora sí que lo que sirve en el mundo es lo que se manda, lo que al fin de cuentas triunfa, eso es lo que yo creo, ¿no? Y Jaime, pues algo, no sé qué quieras agregar. Bueno, simplemente desearles que pasen una noche muy agradable este domingo, mandarles a todos un abrazo, un fraternal saludo y aquellos que van entrando a estudiar psicología, que tengan una cálida bienvenida, que no están solos, que no están locos, que no se sientan incomprendidos. Muchas gracias, Eric, muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias también a tu esposa, a todos los seguidores aquí que siguieron la transmisión. Y nos vemos, compañeros. Pues próximamente, únicamente me doy aquí el permiso de comentarles las dos encuentros que ya tenemos plenamente agendados. Van a ser con el doctor Frickshank. El sábado 9 de noviembre y el sábado 23 de noviembre. Es muy probable que se tengan otros, pero todavía no tengo fecha, ¿no? Incluso muy probablemente estará por aquí también el doctor Emilio. Pero ya hasta que se tengan fecha, ya me daré el permiso de anunciarlos con fecha y hora. Muchísimas gracias, compañeros, a todos por sus comentarios. Muchísimas gracias, Jaime, también a tu esposa, a todos los de allá de la Asociación Oaxaqueña de Psicología. Y si próximamente, quizá no próximo, pero en un tiempo no muy amplio, voy para allá a Oaxaca, ahí les estaré tocando la puerta. Aquí es tu casa. Vale, pues bueno, compañeros, pasen muy buena noche, muy buen inicio de semana. Hasta pronto y muchas gracias. Adiós.